know this is serious. You got an odd way of showing it. Just that any time that I'm afraid, I make jokes. Always knew you were lightweight, Ralph. She's filled you with helium. Maybe you should try to burp yourself down like Charlie Bucket. I swear, Ralph. All right, where is she? Look and fly, Flash! Ralph, I know what I'm doing. He's gonna fall to his death. The Flash. All new episodes return Tuesday, April 10th on the CW. Hola a todos y bienvenidos a Morphogeeks. Bienvenidos chicos a un nuevo video de The Flash, por fin. Este será mi video de el pequeño análisis de la pequeña sinopsis del episodio número 17 de la cuarta temporada de la serie de Flash, que se titula Null and Annoyed. Ya he dicho la traducción muchas veces, me hagan repetirlo por favor. En sí, la sinopsis del episodio no revela mucho, al menos nada que no hayamos visto ya en el tráiler que nos mostraron la semana pasada. Pero tenía muchas ganas de hacer un video de Flash porque, diablos, nos faltan todavía 3 semanas para volver a ver el episodio de Flash. Nos faltan 1, 2, sí, 3 semanas más. ¡Qué triste! Así que simplemente dije, a la mierda, vamos a subir el video porque tengo ganas de hablar de The Flash. La sinopsis del episodio dice así: Barry Allen y Ralph Dibny toman diferentes enfoques para encontrar al resto de los metahumanos del autobús antes de que Clifford DeBow los atrape. Sin embargo, la actitud arrogante de Ralph frustra a Barry y los dos se enfrentan con lo que significa ser un verdadero héroe. Mientras tanto, Bridger, estrella invitada, Danny Trejo, regresa para pedirle a Cisco un favor. Así que, como dije al principio, realmente no revela mucho esta sinopsis. Es decir, sabíamos que Barry y Ralph iban a tener alguna especie de discusión. Esto se pudo ver durante el promo que nos mostraron la semana pasada. Y si les gustaría ver mi análisis del promo que hice la semana pasada, pueden ir a verlo. Ahí explico prácticamente todo lo que vamos a ver durante el próximo episodio, aparte de la explicación de algunos personajes, como el villano principal, o bueno, más bien el villano episódico del episodio número 17, así como otros villanos que vamos a tener futuramente en esta temporada de The Flash. Lo único que muestra la sinopsis, que no había mostrado el tráiler, es el hecho de que vamos a tener de regreso a Danny Trejo como Bridger, el padre de Gypsy. Sin embargo, no dicen absolutamente nada de Gypsy, y esta es una pequeña teoría que dejó un suscriptor durante mi video de la review del tráiler, que es posible que Bridger regrese, o más bien viaje, a Tierra 1 para pedir la ayuda de Cisco, tal y como dice la sinopsis, para rescatar a Gypsy, quien ha sido secuestrada por el villano, digamos que es el enemigo de Bridger. Ya les había explicado durante mi video de la review de promo que íbamos a tener un personaje que prácticamente actuaría como el villano de Bridger. No recuerdo bien su nombre, creo que ni siquiera le dieron un nombre al personaje, así que no sé si va a ser algún personaje de los cómics o no, pero pienso yo que ese va a ser la trama, digamos, secundaria del episodio, mientras que la trama principal se va a centrar en todo el tema de Barry, de Elongated Man o de Ralph Dibny, y ellos dos tratando de ir en contra de Null, quien es la villana episódica de este episodio, valga la redundancia. Si lo soy honesto, la verdad no tengo nada de hype por este episodio, absolutamente nada. No es como el episodio, por ejemplo, 10, que la verdad me tenía muy emocionado del regreso. No es como el episodio, la verdad tampoco el episodio 14 me tenía muy emocionado. Pienso que va a ser un episodio bastante meh, quizás por el hecho que no han mostrado absolutamente nada de Thinker ni nada por el estilo, pero parece ser que sí va a estar, porque hay una imagen donde sale el personaje de Neil Sandilands con barba. Es decir, no sé exactamente qué planean hacer ahí, pero la verdad me encantaría que regresase el personaje de Neil Sandilands, perdón, como Clifford DeBow. El episodio va a ser dirigido por Kevin Smith. Él ya ha dirigido otros 2 episodios antes en la serie de Flash. En la segunda temporada principalmente dirigió el episodio de The Runaway Dinosaur, uno de mis episodios favoritos de toda la serie. Pero bueno, pienso darle el beneficio de la duda, quizás me sorprenda o quizás no. Sin embargo, chicos, esto es todo lo que sabemos hasta el momento, es todo lo que se ha revelado. Vayan a ver mi video de la review del promo del episodio número 17 para tener un poco más de información sobre la villana principal, que es Null, sobre lo que posiblemente vaya a ocurrir, no solamente en este episodio, sino en los próximos episodios. Chicos, como siempre, muchas gracias por ver, espero les haya gustado este pequeño y cortito video, es simplemente para traerles la información como siempre, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.